100,000 men must be recruited rapidly. They should all stand up so that we can exterminate these cockroaches. Leave no grave up. The soon-to-be President Atongwe's Minister of Cultural Affairs. Atongwe owns Metuwe Township. If your transmission originated here, then he is the source. Take cover. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Widmer. Bienvenidos sean a este canal. Estamos empezando ya un juego, bueno, iba a decir el número de video que llevamos, pero no recuerdo cuántos llevamos. Creo que es del quinto. El quinto video de... ¿Este es malo? Ah, sí, es malo. De la nueva serie que recién comenzamos, llamada Descarga y Juega. Como ven, se trata de otro shooter. Creo que no vamos a probar más que shooters, tal parece. Yo espero la verdad que sí llegue otra cosa, pero todo dependerá del orden alfabético. Tengo una obsesión con el orden alfabético. Sin embargo, ese no es el punto a explicar en este video. El punto a explicar en este video es precisamente el juego que vengo esta vez presentándoles. Que no es otro que Conflict Dinit Ops. Un juego de la saga Conflict. Que quizá conocen, o puede que no. Si la conocen, pues no... Ah, se ha salido. No necesitan gran explicación, pero si no la conocen... Es de Eidos. Los mismos... no sé si son desarrolladores o distribuidores. No, creo que son desarrolladores, ¿verdad? De Tomb Raider. Porque Square Enix es la distribuidora. Bueno, ya me estoy saliendo de nuevo del tema. Y tenemos un shooter de una mecánica bastante singular. Como todos los Conflict. Que si ya los conocen, pues saben que podemos cambiar de personaje. A ese mono es el que yo traía. Ahora traigo a este pelón. Con una ametralladora. En este juego no podemos cambiar de arma, solamente tenemos las que tenemos, o sea, ametralladora, pistola, la pistola siempre trae silenciador, y, ay, aquí estoy al lado de un barril de explosión, no quiero que le den, ya muérete, creo que no se va a morir, tengo que acercarme, ¿qué pedo? Excelente. Y bueno, tenemos esa arma y esta otra. Un sniper, que no es tan sniper porque... Pues ok, la mira es de sniper. Es, creo que 5 aumentos, si ahí dice, ¿no? Por 0.5. Sí, 5 aumentos. Una pistola y poco más. Granadas, evidentemente, también tenemos. Con G. ¿Sí es malo? Ah, sí. Por un momento creí que era un civil. Y podemos, por ejemplo, dejamos a este tipo aquí. ¡Ah, demonios! Mala idea. Las cajas se rompen, por cierto. De hecho, casi todo se rompe. Eso está padre. ¿Qué? ¡Demonios! ¿Qué fue eso? Balas que abren un hoyo negro o algo así. No, tal vez fue que le disparé. Y justo cuando murió, pues resulta que... el helicóptero con sus hélices lo levantó. Muy bien, ya ni me dio tiempo de hacer lo que quería hacer. Dejo este aquí, con su arma principal. Nos vamos con el morenazo de la ametralladora pesada. Que por cierto, seguía aquí por alguna razón. ¿Por qué no avanzamos? Ah, fuerzas por aquí. Así que con el otro, me eché ese enfrentamiento solito. Ah, sí, es cierto. Cada rato ando apretando barra espaciadora pensando que voy a saltar, pero no puedo saltar. Algo digamos también que es... Pues no es malo, pero quizá no sea tan conveniente para todos, es que está en inglés. Salvo los videos. Los videos sí están en español. Creo que les pondré... El del anterior, el del inicio de esta misión. Para que chequen. Así que lo dejaremos hasta aquí. Como ven, solamente es una probadita. Si les gusta, encontrarán el juego para descargar en internet. Yo les proporciono las páginas, ya saben, quizá esté, quizá no esté, no les aseguro nada. Pero igual tienen acceso a muchos más juegos. Como siempre, mi recomendación es... Traten de comprar aquellos que puedan comprar. Que no estén tan caros. Que pueden conseguir muy baratos. Y, por ejemplo, si este juego les llegara a agradar, lo descargan, lo prueban y les agrada. Lo mejor sería... Que si lo llegan a encontrar original por algún azar del destino, lo comprarán.
Vamos a terminar con una muerte. Bueno, de él. Creí que iba a ser mía. ¡No, demonios! Sí, es mía. Parece que en todos los videos tengo que terminar así. Yo soy Hecat, gracias por ver este video. No olvides suscribirte si mi contenido te agrada y déjame un like o un dislike, dependiendo de si este video te gustó o no. Gracias por ver. Bye.